las gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día. Iniciamos con lo relacionado a la información de interés general dentro de la región Tlaxcala Texmelucan. Inaugura Marco Mena nuevas áreas en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. El gobernador del estado Marco Mena inauguró en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala obras de infraestructura física y de desarrollo tecnológico por un monto de 34.5 millones de pesos. En el Carmen Xalpatlaguaya, municipio de Huamantla, Marco Mena resaltó que la educación técnica y tecnológica deben seguir desarrollándose, ya que está comprobado que presentan posibilidades de crecimiento económico para la sociedad. La educación técnica y tecnológica brinda mayores posibilidades de que ustedes logren objetivos profesionales y ayuda a la comunidad, ayuda a la sociedad en general. Dentro de esta necesidad de que haya cada vez una educación técnica y tecnológica más fuerte, más sólida y más amplia, hay una preocupación que nosotros debemos atender, y es el hecho de que necesitamos que más niñas y más mujeres se interesen en estudiar matemáticas, ingenierías, ciencia, tecnología. El gobernador Mena convocó a la comunidad escolar a esforzarse en sus estudios, mientras que el gobierno que encabeza respaldará con obras toda aspiración profesional. Son obras importantes, son obras que van a hacer que su estancia y sus estudios en la universidad encuentren mejores condiciones y que sus proyectos puedan tener éxito y que sus expectativas profesionales se vean reforzadas con este respaldo. Esta techumbre en la que estamos, una cancha multiusos, un edificio que ya describió el rector en características, un laboratorio que se conoce con las siglas PLM, con la participación de CONACYT, muy importante, y que vamos a recorrer en un momento más, que tiene características particulares para que ustedes puedan desarrollar proyectos en relación a cómo mejorar productos. El gobernador Marco Mena entregó un nuevo edificio académico para estudiantes de las ingenierías, tecnologías de la información y mantenimiento industrial. Este cuenta con dos laboratorios de informática y uno de idiomas, una sala de conferencias, 20 cubículos para profesores, dos aulas de juntas, una sala de maestros y un elevador para personas con discapacidad. En este inmueble se invirtieron 25 millones. Estas obras deben tener un componente por parte de ustedes. Ustedes tienen en sus manos la responsabilidad de salir adelante a partir de su propio esfuerzo. Yo les quiero pedir que estudien, que se esfuercen con curiosidad intelectual, que cuando entren a sus clases conozcan la información, entiendan la información, pero que no sea por obligación de una materia o de un curso que ustedes estudien para poder presentar un examen y obtener una buena calificación. Que ustedes desarrollen esa curiosidad para aprender más. Además, puso en marcha un laboratorio PLM de gestión de ciclo de vida de productos, el cual desarrollará un ambiente colaborativo global cuyo propósito es concebir productos virtuales mediante el uso de programas informáticos en los que se tomará en cuenta todos los procesos de manufactura, desde la concepción hasta aquellos relacionados con el lanzamiento de un producto al mercado. Por otra parte, reconoce gobierno tlaxcalteca labor de bomberos en el estado. A través de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, entregó reconocimientos por años de trayectoria, por contar con un expediente honorable y por haber salvado la vida de una persona en la realización de su trabajo a elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la entidad. Lo anterior como parte del festejo que organizó la Comisión Estatal de Seguridad por el Día del Bombero, en honor a los que arriesgan su vida para salvar la de alguien más. Al respecto, el comisionado Hervé Hurtado Ruiz refirió que es un orgullo contar con elementos comprometidos con su trabajo. Hoy estamos reunidos para celebrar a los titanes. Hoy estamos reunidos para celebrar a Cronos, a esa persona que todos los días entrega su cuerpo, entrega su vida, entrega sus años de servicio con una devoción por hacer el bien.
Comentó que por primera vez el cuerpo de bomberos contará con un símbolo que lo identifique y dijo que en la SES continuarán las actualizaciones a nivel profesional para que los estándares de calidad y servicio sean mejores. Seguir transformando a la institución, seguir pensando en cómo sí se puede, en cómo podemos ser mejores, pero sobre todo, cómo puedo hacer para que los trabajadores, la gente honesta de la Comisión Estatal de Seguridad tengan cada día mejores cosas. Los elementos reconocidos por 30 años de trayectoria fueron Francisco Galván Cortés y Fernando Sempoaltécatl. Por contar con un expediente ejemplar, lo recibió Esteban Flores Flores y por haber realizado actos heroicos, recibieron un reconocimiento José Luis López Vázquez y Omar Máximo Trejo. En otra de las notas se encuentra Tlaxcala como uno de los nuevos estados con el peor con el peor mercado laboral del país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el segundo trimestre del 2018, las zonas metropolitanas de las ciudades de Acapulco, Guerrero y Tlaxcala, registraron los mayores niveles de informalidad, condiciones críticas, así como bajos ingresos y escasos acceso a instituciones de salud. No obstante, el proceso de descentralización de las dependencias federales que pretende el gobierno próximo federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, podría beneficiar a las urbes que registren bajos indicadores de trabajo, aspecto del que especialistas coincidieron en que será positivo llevarse las dependencias federales a otros estados, fortaleciendo las economías estatales y mejorando el mercado laboral. En otra de las notas relacionada, aparte de la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, anuncian realización de visorías para el Club América en Zacatelco los días 20, 21 y 22 de septiembre, con la finalidad de descubrir nuevos talentos deportivos en Tlaxcala y de acercarlos a los grandes clubes de México. El vicepresidente de CEPRODEX Sur, Víctor Adrián Carreto Burgos, dio a conocer e invitó a los jóvenes a participar en las visorías que se realizarán el día 20, 21 y 22 de septiembre en el campo deportivo número 1 del Chatlal en Zacatelco, siendo el día 20 de septiembre a las 3 de la tarde para el registro a los nacidos entre los años 99 y 2004 y 2005-2008 el día 21 de septiembre. Mientras que en la rama femenil, el registro será el día 22 de septiembre de 8 a 8:30 del año 99 al 2004. Los participantes registrados deberán realizar las visorías con playera y short blanco, calcetas, espinilleras y zapatos de fútbol, los denominados tacos. En otra de las notas, autoridades dan inicio a trabajos de obra en comunidades de Nativitas, con la finalidad de seguir trabajando y mejorar las condiciones de vida de los habitantes en las comunidades de Nativitas. En días pasados, las autoridades municipales encabezadas por el edil Óscar Murías Juárez dieron el banderazo de inicio para la ampliación de electrificación de red de drenaje, así como de agua potable en San Miguel Xochitecatitla. Asimismo, en la comunidad de San Francisco Tenexyecac, con una inversión superior a los 137 mil pesos, también se dio el banderazo de inicio a la obra de pavimentación de la privada Javier Quirós, en beneficio de los habitantes de aquella comunidad. Dando paso a la información dentro de lo que es la región texmeluquense, nombran policía federal honorario a niño de 7 años de Tlahuapan. La tarde de este jueves se llevó a cabo un acto solemne en Santa Rita, Tlahuapan, por parte de la Policía Federal de Puebla, en donde se nombró al pequeño Yanixán Espinosa Caballero, de 7 años de edad, como oficial honorario. Y es que el menor, originario de San Rafael Ixtapalucan, perteneciente al municipio de Santa Rita, Tlahuapan, quien estuvo acompañado durante el nombramiento que le hizo la corporación de sus padres Ernesto Espinosa y Paz Caballero, padece leucemia linfoblástica aguda y, de acuerdo al diagnóstico de los médicos que lo han atendido, lamentablemente le han dado una expectativa de vida demasiado corta. Y bueno, pues ahí esta gran acción por parte de la Policía Federal.
En otra de las notas, detienen a secretarios del juzgado de Texmelucan por desaparecer 1.4 millones de fianzas. La Fiscalía General del Estado de Puebla, a través de la Fiscalía Anticorrupción y ante denuncia presentada por el Tribunal Superior de Justicia, dio seguimiento a la investigación por el delito de peculado iniciada en contra de José Luis y José Antonio de Acuerdos del Juzgado Municipal de San Martín Texmelucan, quienes, según las indagatorias, habrían recibido de personas procesadas más de 1.400.000 pesos por concepto de fianzas, las cuales no fueron reportadas al Tribunal Superior de Justicia, por lo que la Fiscalía Anticorrupción solicitó y obtuvo del juez las órdenes de aprehensión de ambas personas, quienes quedaron a disposición del juez y en audiencia de vinculación a proceso, se les impuso la medida de prisión preventiva necesaria. Continuando con otra de las notas, dentro de la región texmeluquense, solicitará San Martín Texmelucan al Congreso recursos para pago de predios del tianguis municipal. Durante el cabildo celebrado la tarde de este jueves 23 de agosto, se propuso y aprobó por unanimidad dar intervención al Honorable Congreso del Estado de Puebla para que proceda a iniciar los trámites que correspondan a fin de obtener los recursos necesarios para dar cumplimiento al pago de los predios donde se asienta el tianguis. Esto derivado a la insolvencia económica del municipio y la imposibilidad de contraer una deuda pública para dar cumplimiento a incidente sustituto, la cual fue solicitada a diversas instituciones bancarias, mismas que negaron el préstamo, ya que manifiestan al término de la administración 2014-2018, por lo que en la fecha en que se celebre la entrega-recepción a la administración entrante, se haga de su conocimiento mediante oficio el estado en que se encuentra el mencionado incidente para efecto de consideración de la partida presupuestal 2019. Pues ahí parte de la información que, bueno, pues tiene que ver con este municipio de San Martín Texmelucan y, bueno, con uno de los tianguis más grandes de Latinoamérica. Nos vamos a una muy breve pausa, le invito a que continúe con nosotros, siga con nosotros después de esta breve pausa con nuestros amigos que, por supuesto, como siempre le comento, también forman parte de este espacio de Noticias al Día. Regresamos. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas. Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Pharma 2. Damos paso a la información correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito, y es que federales aseguran camionetas con más de 3.000 litros de combustible en Coronango. Dos camionetas con 3.600 litros de diésel presuntamente robado fueron encontradas en aparente abandono por policías federales sobre un camino de terracería de la Junta Auxiliar San Francisco Ococlán del municipio de Coronango. De acuerdo con los uniformados, las unidades son una Nissan blanca placas DXB57922 de Tlaxcala, la cual cuenta con reporte de robo, así como una Dodge Pickup gris
WZ59995 con metálicas de Tlaxcala, por lo que fueron llevadas junto con el combustible a las instalaciones de la Policía Federal, dando inicio a las investigaciones correspondientes. Además, la misma Corporación Federal en días pasados decomisaron 2.400 litros de hidrocarburo también allá en Coronango, en la cual elementos de la Policía Federal Coordinación Puebla decomisaron, ya le decía, 2.400 litros de diésel de procedencia ilícita y recuperó una unidad que contaba con reporte de robo durante un patrullaje en un camino de terracería en San Francisco Ocotlán, perteneciente a Coronango, y en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, aseguraron la unidad tipo camión unitario ligero, marca Hino, tipo caja color gris, modelo 2011 y placas 91AH5G del SAF, cargado con 8 contenedores de plástico con capacidad de 1000 litros cada uno, 3 abastecidos al 80% y 5 vacíos, siendo un total de 2.400 litros de hidrocarburo, el cual junto con la unidad fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Y en otro de los municipios del octavo distrito, realizarán jornada de esterilización canina y felina en Xóxtla, con el objetivo de estas jornadas de reforzar las acciones que permitan reducir y controlar la proliferación de perros y gatos. El Ayuntamiento de San Miguel Xóxtla, a través de la Regiduría de Salud, iniciaron este 24 de agosto una jornada de esterilización canina y felina, la cual continuará los días 27, 28 y 29 en un horario de 9 a 13 horas en la unidad deportiva Pavigi de aquel municipio. En otra de las notas, descubren cuerpo encobijado en Nealtican. Policías municipales de San Buenaventura en Nealtican localizaron en la colonia Guadalupe Hidalgo un cadáver envuelto en un zarape de lana a un costado de la carretera que conduce al municipio, por lo que procedieron a resguardar el cuerpo hasta el arribo del personal de la Fiscalía General del Estado, así como de agentes ministeriales, quienes llevaron a cabo las diligencias de levantamiento del cadáver y comenzaron la carpeta de investigación del caso, por lo que será en el anfiteatro donde se revise el cuerpo a detalle y así las autoridades puedan conocer la causa de la muerte y otras características que les permitan avanzar en la identificación del cuerpo, ya que se desconocía en su momento si se trataba de un hombre o una mujer. Y en otro de los temas, también dentro de lo otro de los municipios, sentencian a 21 años de cárcel a mujer de Huejotzingo por asesinar a su hijo. La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que, como resultado del seguimiento al proceso penal, Elvira López García fue declarada culpable del delito de homicidio en razón de parentesco de su hijo de 5 años de edad, por lo que fue sentenciada a 21 años de prisión. Y es que el 17 de marzo de 2015, la mujer solicitó el apoyo de las autoridades refiriendo que el menor se había suicidado. Sin embargo, la mujer fue detenida y presentada ante el Ministerio Público, donde, después de las primeras diligencias, la asegurada admitió que por problemas personales terminó atando a su hijo con una cuerda, con la que terminó privándolo de la vida. Y es que, bueno, pues dentro de lo que fue o lo que es esta persona, pues tras la sentencia fue recluida en el Centro de Reinserción Social de Huejotzingo. Y en otra nota más, otra lamentable nota, investigan autoridades si restos encontrados en Huejotzingo corresponden a ucraniana desaparecida en Cholula. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que aún se investiga si el cuerpo de Yaroslava Nenastina, reportada como desaparecida el 10 de agosto, corresponde o no al hallado esta semana en inmediaciones del municipio de Huejotzingo, y confirmó además la detención de Alfonso como probable responsable. Y es que tras analizar videos y realizar entrevistas que establecieron la trayectoria de Yaroslava, quien acudió por la madrugada a un Oxxo en Cholula, se planteó que posteriormente estuvo en el domicilio de Alfonso en la colonia La Joya del municipio de Huejotzingo, sitio en el que, tras obtener de un juez la autorización para realizar un cateo del domicilio, indicios que se sumaron a la carpeta de investigación determinaron la probable responsabilidad del detenido en los hechos, así que se solicitó orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición cometida por particulares, aunque las indagatorias aún continúan. Y bueno, pues dentro de lo que es este tema, pues la Fiscalía hasta este momento pues aún no ha determinado si realmente Alfonso es el responsable de la privación de la vida de esta mujer, y por supuesto también no se ha dado a conocer si los restos
encontrados en inmediaciones del municipio de Huejotzingo, pues de igual manera corresponden a esta ucraniana, quien vivía presuntamente dentro de lo que es la zona de Cholula. Sin embargo, les vamos a estar dando a conocer la información correspondiente en alguna de nuestras emisiones siguientes, así como en redes sociales. Pero dentro de otra información, ya dentro de lo que es el nivel estatal, con las estrategias de salud implementadas para detectar y atender oportunamente los casos de diabetes, la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, a cargo de Arely Sánchez Negrete, en lo que va del año ha reportado que ha realizado más de 850,000 pruebas de detección, lo que permite ubicar a la entidad en el primer lugar a nivel nacional con más estudios de este tipo. Además, Puebla es pionero al implementar un modelo de atención que ha permitido que más de 2,200 pacientes hayan retomado sus cuidados gracias a la visita domiciliaria de un equipo multidisciplinario conformado por especialistas mediante el programa Puebla contra la diabetes llega hasta tu casa. Finalmente, la Secretaría recomendó mantener estilos de vida saludables, realizarse una prueba cada año, evitar el sedentarismo y reducir el consumo de azúcares y carbohidratos en su dieta diaria. En otra de las notas que tienen que ver con el Estado, la Secretaría de Seguridad Pública asumió el control de la seguridad en el municipio de Tehuacán, así como lo hizo en Texmelucan y otro de los municipios donde, pues bueno, había ocurrido una alta en la inseguridad, como lo es Ciudad Cerdán. Y es que el operativo fue realizado en el primer cuadro de la ciudad, donde ganaderos y ejército mantuvieron cerrada la zona. Y es que tras un decreto constitucional emitido por el gobernador José Antonio Galifayat, después del incremento de delitos en la zona, 205 policías fueron trasladados a la capital poblana y después se presentaron otros 50, aunque 113 policías municipales adscritos en los registros de la Corporación Municipal no habían sido ubicados, incluidos el director de Seguridad Pública y el de Tránsito, mientras que 20 personas que se ostentaban como policías y que no contaban con sus documentos en regla fueron puestos a disposición, ya que carecían de un registro en la plataforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, derivado del operativo, se dio a conocer que 5 vehículos con reporte de robo fueron asegurados y se detuvieron a 13 personas por diversos delitos, entre ellos un hombre que contaba con una orden de aprehensión y 2 colombianos, quienes operaban bajo el esquema de préstamos conocido como gota a gota. Hasta este día, las oficinas de la Secretaría de Seguridad de Tehuacán permanecen cerradas, mientras que el Ayuntamiento de Tehuacán fijó su postura, su posicionamiento con respecto a la decisión del gobierno del estado de tomar el mando de la seguridad municipal, resaltando el respeto del actuar de las autoridades competentes y solicitando al mismo tiempo prevalezca el principio de presunción de inocencia en estricto apego a los derechos humanos. Pues ahí, esta situación originada la mañana de este jueves y que bueno, pues aún continúan las indagatorias correspondientes. En otra de las notas, ya para ir finalizando con nuestra información, inaugurarán este fin de semana Escuela del Barcelona en Puebla. Este domingo a las 10:30 horas será inaugurada de manera oficial la Escuela del Barcelona en Puebla, con la presencia de Carles Martín, director mundial de la Barça Academy, y que en el estado de Puebla tiene su sede en las instalaciones de Aras Puebla, donde ya comenzó operaciones desde el pasado martes con la inscripción de más de 100 alumnos. Además de Carles Martín, estarán presentes Freddy Martín, director de América y Europa del Este de Barça Academy, así como el cuerpo técnico de Catalunya Sports y el cuerpo de inversionistas que lograron aterrizar este proyecto en Puebla. Para mayor información pueden visitar la página de Facebook Barça Academy Puebla para pues conocer más acerca de esta Escuela del Barcelona en Puebla. De esta manera es como nos cerramos una emisión más de este espacio de noticias al día, este viernes ya 24 de agosto del 2018, a una semana de concluir un mes más de este año, en el cual por supuesto nosotros le vamos dando a conocer la información que se va generando en lo correspondiente a la región Tlaxcala Texmelucan y por supuesto dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito,
así como de aquella información de interés general dentro de lo correspondiente al nivel Estado. Nos vamos, pásenla muy bien, le deseo tenga un gran fin de semana, aprovechelo de la mejor manera, que aquí lo estaremos esperando en nuestra siguiente emisión. Además, recuerde que nos puede seguir en redes sociales, principalmente nos encuentra en Facebook y en YouTube como Garco Producciones. Mi nombre es Omar García, pásenla muy bien, que tenga un estupendo fin de semana. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.